Good afternoon. This is Dr. Jones, and I am delighted to be here this afternoon to share some of our return to school planning and what the team has been up to. Buenas tardes. Soy Toni Jones, la superintendente de las escuelas. Estamos aquí reunidos para hablar de la planificación sobre la vuelta a la escuela. First of all, we have a team that's made up of an organizational structure that includes the following people: myself as the school superintendent, Karen Hirsch, our board of education, Dr. Katie Noble, who is also a medical consultant, she's a pediatrician here in town, Mary Keller, who is our head of nursing. We have members of our cabinet also, which are senior administrators. Que tenemos un equipo para organizar la, para planificar y organizar la la vuelta a la escuela. El equipo consta de yo misma, la señora Toni Jones, la doctora Toni Jones, superintendente. También está, también forma parte del equipo la señora Karen Hirsch, que es una miembro de la Junta Educativa de Educación. Y también está la doctora Kathy Noble como una como la consultante médica. También tenemos a la principal enfermera, la señora Mary Keller, y también tenemos miembros del gabinete, que está la doctora Ana Cabravillo, el señor Sankofi, Sasa Hulivan y otros miembros del gabinete. We have several different focus groups, and these are the different elements that we must consider for reopening. También tenemos otros grupos focales que estamos consultando para la reapertura de las escuelas. Health advisement. Tenemos el grupo de salud. A school scheduling complexities. El grupo que se encarga de los horarios escolares. Transportation and food service. Transporte y servicios alimenticios. Athletics and return to play. El equipo de atletismo y vuelta a las competiciones. District communications, facilities disinfecting and cleaning protocols. El grupo de comunicaciones del distrito, también los protocolos de limpieza y de desinfección de los edificios. Human resources, staffing and health related challenges. También tenemos el personal de recursos humanos y también de asuntos de salud. Curriculum and instruction and teacher professional learning. Currículum e instrucción y el equipo de aprendizaje profesional para los maestros. Special education, English language learners and unique learners. También el equipo de educación especial, el equipo de estudiantes que están aprendiendo inglés y el equipo de estudiantes únicos. So this is what it looks like if you have a picture view, with the task force in the middle and getting input from all of the different groups. Esto es un gráfico que muestra cómo funciona. Ven en el medio el grupo principal, que es el que dirige, y luego alrededor todos los otros grupos que están trabajando y que estamos consultando. And when we look at our health advisement, again, we have a nurse and a doctor. También, si ven individualmente el grupo de salud, de consejería de salud, ven que está compuesto por una enfermera y por un doctor. And I'm going to go through these slides very quickly, but just to let people know that there is a lot of information available from the state level. And this is from what we call the RESC Alliance. Bueno, vamos a ir ahora a proceder con las diapositivas. Voy a ir un poco rápido, pero porque hay mucha información
en las páginas de web del Estado. Esta, por ejemplo, esta diapositiva es del grupo Rex Alliance. We also have the CDC, which is the Center for Disease Control, which has been advising schools across the country. También esta diapositiva muestra toda la información disponible en la página web del Centro de Control de Enfermedades. And they tell schools how to stay safe if we are opening our schools. Y aconsejan a las escuelas de cómo asegurarse de que hay un ambiente seguro si es que abren las escuelas. And this was what the pediatrician had shared with us. A continuación es lo que un pediatra nos ha compartido con nosotros. It's like climbing a very large mountain, and that there are many things which must be considered. Es como subir, como escalar una montaña muy alta y todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando se intenta escalar esa montaña tan alta. It will take the community working together to get over the hill. Tendrá que formar parte de la comunidad para que podamos llegar a la cima. And we are continuing to gather evidence about the decision making for fall. También continuamos reuniendo información para tomar una decisión en otoño. And 19 states right now do have an increase in their COVID-19 cases, so Connecticut is watching closely. Una de las cosas que Connecticut está observando muy detenidamente es cómo van evolucionando los otros estados. Están viendo la respuesta y la evolución en 19 estados. And this is just some data from Connecticut about, and again, this is from earlier, it's from a few weeks ago, and it just shows the COVID-19 cases were slowing down in Connecticut. The hospitals were returning to normal. Bueno, aquí pueden ver unos datos que se tomaron la semana pasada de cómo Connecticut está respondiendo a la pandemia. Se ven cómo los casos de COVID-19 están disminuyendo y cómo los hospitales están teniendo más capacidad. And this is just by county, which shows Fairfield right on the top line. And there were 1,747 cases per 100,000 people in Fairfield County. Que bueno, aquí también ven datos por condado del estado de Connecticut y se ve como el condado de Fairfield tiene 1,747 casos en una población de 100.000. And again, we have flattened the curve. Y bueno, esto volvemos a repetir que la curva se ha aplanado. And we are still watching the forecast for Connecticut. Pero seguimos observando lo que pasará en Connecticut, las predicciones para Connecticut. And our doctor shared that COVID-19 does not affect children as significantly as it does adults. Uno de los datos que hemos aprendido sobre el COVID-19 es que no afecta a los niños tanto como afecta a los adultos. And for school planning, we must be very thoughtful of children and also of our staff, who are the adults who can be impacted. A la hora de planificar para las escuelas, tenemos que tener en consideración no solamente a los niños, sino también a los maestros, que son los adultos que sirven, que ofrecen los servicios a los niños. These were some more medical technicals, so we're going to skip over some of these. Estas diapositivas también hablan de más datos médicos, pero vamos a ir rápido sobre ellas. And this actually, a chart is showing that where the greatest concerns are those age ranges when it starts right around 30 and going up into 69. You can see right across the middle, and that is predominantly the age of our staff, our teachers,
our custodians, all of our staff. Este gráfico muestra los casos que se han reportado y las edades del COVID-19 y las edades de esos individuos. Y como ven en el gráfico, pueden ver que afecta sobre todo edades entre 30 y 60, que realmente son las edades de nuestro personal escolar. So when we look at our return to school planning, these are four items we need to be thoughtful of student needs, thoughtful of teacher needs, thoughtful of staff needs, and thoughtful of family needs. Bueno, a la hora de planear la vuelta a la escuela, tenemos en consideración estas cuatro asuntos. Tenemos que pensar en las necesidades de los estudiantes, tenemos que pensar en las necesidades de los maestros, las necesidades también del personal y también importante, las necesidades de las familias. So when we look at our curriculum and professional learning, we know we're going to prioritize training for staff. Pues cuando miramos en el campo de formación profesional para nuestros maestros, para mejorar el currículum, vamos a priorizar el entrenamiento para nuestros maestros. And we will have new protocols for moving around the building. Vamos a tener nuevos protocolos para andar por los edificios. Social distancing and keeping children in cohort groups, especially in K-5 and 6 through 8. Vamos a respetar distancia social y vamos a tener a los estudiantes en grupos, sobre todo para los grados de kindergarten hasta el octavo grado. Professional learning. Our teachers are going through a great deal of professional learning in the fall. We are also operating summer school differently, but these are some of the sessions just to give you an idea of the training available to teachers. En otoño, los maestros van a tener muchas oportunidades de formación profesional y esta diapositiva muestra los horarios donde ellos van a recibir formación profesional. Gives you an idea of the transportation guidance. Originally, this is the document that the state has put out, and if it's on safe status, we can put children on the bus. Greenwich Public Schools will still be asking parents as much as possible to drive their children so that only those families who need essential bus service utilize the buses so that we can maintain social distancing for safety. Bueno, este documento nos lo ha transmitido el estado de Connecticut y dependiendo del estado que tengamos en otoño se operarán los autobuses. Si estamos en un estado seguro, los buses se pueden operar sin ninguna restricción, pero vamos a tratar de mantener las distancias sociales y pedir a los padres que lleven a las escuelas a sus hijos en sus propios carros y solamente operar los autobuses para los niños en casos donde no puedan contar con los padres para ir a la escuela. In food service, will be dependent on where we are in our phase of COVID. También para los servicios alimenticios también depende de cómo en qué fase nos encontremos en otoño. That could be in the cafeteria with social distancing, 6 feet apart. Una posibilidad es que los servicios de almuerzo se sirvan en la cafetería, siempre con distancias sociales de 6 pies de separación. And it could be in the classroom with brown bag lunches, depending on the size of the cafeteria. Each building will be unique.
También se pueden ofrecer, también se podría dar el almuerzo dentro de los salones, pero sería un almuerzo en bolsas, en las bolsas marrones, y también dependiendo de la capacidad de cada cafetería. Cada escuela sería diferente. And no long lines. We will either bring food to the children, or for older students, they'll social distance if they are in a short line. También vamos a evitar las colas para obtener los almuerzos. Vamos a servir los almuerzos directamente a los estudiantes para evitar las colas. O si los estudiantes son mayores, ellos podrán recibir el almuerzo manteniendo una cola, pero con los 6 pies de distancia de seguridad. Athletics return to play. We will take our guidance from the state. En cuanto al atletismo y los deportes, también seguiremos las recomendaciones del Estado. And we will disinfect. We will use social distancing. Desinfectaremos, también mantendremos la distancia social. For our cleaning and disinfecting, we have a product called Viking Pure Clean and Viking Pure Sand. Both are approved for COVID-19 disinfecting. They are safe and non-toxic. Como productos de limpieza, vamos a usar un producto que se llama el Vikingo y está compuesto de, como ven en la pantalla, de sodio, y también está otro producto, el Vikingo Pursan. Los dos desinfectan y no son tóxicos. And we can produce in excess of 200 gallons per day in the district. Y, no, y tenemos la capacidad de producir 200 galones al día por todo el distrito. We will have paper towel dispensers that you do not have to touch the actual unit. You pull down the towel and the next one comes out. No touch. Tenemos también dispensadores de toallas de papel. Son dispensadores que no hay que tocar para operarlos. We will have masks and gloves have been ordered. Staff will be using those masks are required for all students and staff, and that's by the state. También vamos a tener mascarillas y guantes disponibles, como unos 100.000, donde para uso de los estudiantes y de los maestros también. Sanitizer will be available in all of our classrooms. Tendremos jabón sanitario desinfectante en todos los salones. We will use floor adhesives to help children and students understand how to social distance. Vamos a utilizar también pegatinas en el suelo para asegurarnos que todos los estudiantes saben dónde mantenerse, dónde posarse para mantener los 6 pies de seguridad. We are looking at traffic coordination if we have more cars, so that staggered starts may be necessary. También coordinaremos el tráfico si es que vamos a tener más carros viniendo a las escuelas. Y también vamos a procurar que siempre se guarde la distancia social. We are considering the needs of our staff, which is very important to make sure we have the staff and teachers available, to actually meet the guidelines. También nos vamos a centrar en las necesidades de los estudiantes porque es muy importante para que ellos puedan estar disponibles para servir a los estudiantes. We have communications that will continue at least once a week during the summer months. Seguiremos con las comunicaciones por lo menos una vez a la semana, también durante el verano. All communications are available in English and Spanish and other languages. Todas las comunicaciones están disponibles en inglés y en español y también en otras lenguas. We also are looking at our special education and unique learners, making sure that we are assessing the rate of learning during COVID-19 so that we will be ready in the fall.
También estamos mirando las necesidades de los estudiantes de educación especial y los estudiantes únicos para que estén listos para la vuelta en otoño. And we do have a new assessment tool ready to start in September, which is going to help us with this. También tenemos una herramienta de valoración lista que nos va a ayudar con la vuelta a la escuela. So we are looking at these three school schedules, a full return or a hybrid approach, which means 50% of the students are in one day and 50% of the students are distance learning, or distance learning, which they're calling remote learning now at the state. And these are the three different options which the district must be prepared for depending on COVID. Tenemos estas tres opciones para la apertura de las escuelas en otoño y estas tres opciones, dependiendo de la situación del COVID en otoño, estaremos listos para implementarlas. La primera opción es que volver a la escuela en persona 100%. La segunda opción es una opción híbrida, que significa 50% educación a distancia, 50% educación en la escuela en persona. Y la tercera es la opción de educación a distancia o aprendizaje remoto, que es como lo llama el Estado. And again, we will continue to communicate throughout the summer. Y seguiremos con las comunicaciones durante todo el verano. We have a task force that's meeting twice a week through next week. También tenemos reuniones con el equipo que se encarga de la planificación de la apertura. Tenemos reuniones todas las semanas. La siguiente será la próxima semana. We have several focus groups, including this Spanish version that we are doing today, and we'll have an opportunity to. We want to encourage you to send questions, which will come with the email when we send this version out to you. Estamos haciendo también grupos focales, incluyendo este grupo en español, y les animamos a que cuando se acabe esta presentación nos manden preguntas, comentarios, opiniones o preocupaciones. We do have two Board of Education meetings, one next Monday and one next Thursday. We also have a tremendous amount of information on our website. También tenemos dos reuniones de la Junta Educativa. De la Junta de Educación. Uno es el siguiente lunes y el jueves, y también tenemos otras reuniones con los otros grupos que trabajan para la apertura de las escuelas. In behalf of Greenwich Public Schools, I want to say thank you for joining us. En nombre de las escuelas públicas de Greenwich, les agradezco que hayan estado con nosotros hoy. And to Monica, gracias to you. You're welcome. De nada. Thank you, and I hope that this was helpful for the public. Y esperamos que esto les haya servido de ayuda al público. Thank you. Gracias.